Toma. Este, hermano, lo... Sí. Ahora que ya llegaron las chicas, no me voy a hacer problemas si bailas con Teresa. Está bien. ¿Solo bailar, ah? No, solo bailar. Salud. Salud, salud, salud. Salud. A ver. Sí, a mí me encanta la morcilla. se nota, este... Manolete, ¿a ti qué te gusta más, el chorizo o la morcilla? A ver, entre el chorizo y la morcilla depende del chimichurri. ¿Cómo? Te voy a explicar por qué, hay dos clases de chimichurri. A ver, llegó la atracción de este party. Sí, sí, sí. Hola, Manu. Hola, Teresa, ¿cómo estás? ¡Manu! Disculpa que no pude traer absolutamente nada, pero es que no me dio tiempo. No pude comprar ni siquiera un chorizo. No te preocupes, yo te invito. Ay, bueno, entonces... ¡Dale, vamos! ¡Suéltate, vamos! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Que me damos una sonrisa! ¡Ven aquí, ven aquí! Olor a humo, esa música, esos gritos de esa bulla. Nunca debimos darle permiso a ese narizón para que aparrillada. Pero Reinita tiene derecho, después de todo nos está alquilando la casa, ¿no? Sí, pero que no abuse, ¿ah? No se ha visto, no. Yo en este momento voy a... ¿Qué piensas hacer? Ya van a hacer el saco para que acabe con el tono. Espera, Reinita, después de todo nos conviene que siga la fiesta. ¿Por qué? Señor Bodeguero, ¿nos vende una caja de cervezas? Y que sean las más saladitas, por favor. El movimiento es circular. Yupi pa' ti, yupi pa' mí. A ver, para entender, es un yupi pa' mí, yupi pa' ti. Baila muy bien, baila muy bien. Bueno, es uno de mis grandes talentos. Sí, sí, se nota. Pare. Me parece que tu hermana está tomando mucho. Mejor dile algo, no vaya a hacer que haga un papelón. No, 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 hermano, no te preocupes por mi hermana. Ella sabe cuidarse sola. Más bien te digo, preocúpate por ti, ¿eh? Llegó la carne. Puro lomo. Llegaste a mi vida llenando de alegría. Tan frías, tantas noches para olvidarte, borrarte de mi mente. He podido sacarte imposible. ¿Pero qué se le refiere aquí? ¿Tú no le invitaste? ¿Estás loco? Si yo ya le había pasado la voz a Minerva. Compadre, no sé, pero mejor arregla tus anticuchos, ¿eh? No vaya a ser que cuando regresen las chicas con las chelas, corra sangre. De repente se las come. Ah. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Soy Manolo. Manolo, sí. Hola. Yo soy Lucifer. Lucifer, amiga de... Yo me encargo, Manolo. Sí. Hey, Lucifer, ven. ¿Se puede saber a qué ha venido? A comer. ¿Ah, sí? Pues escúchame bien, no voy a permitir que te comas a Minerva, ¿me oíste? Minerva, así que así se llama. ¿Son novios? Ay, amigos con derecho. Qué buen estómago. ¿Cuál, el del Tito o el de ella? Creo que el de los dos. ¿Sabes? ¿Qué? Últimamente me siento muy sola. Me gustaría tener un amigo cercano, con quien poder hablar. Pero, ¿cuándo vas a dejar de tratarme de usted? Hoy. Hoy puedo. Rodolfo. Toma. Gracias. ¿Te gusta el vino? La verdad, no. No soy de tomar mucho alcohol. ¿Por qué? Porque si tomo más de 5 vasos de alcohol, me pongo mal. Y cuando le digo que me pongo mal, es que me pongo mal. Peter, ¿puedes dejar de acaparar a tu hijo? Todos lo necesitamos para el party. ¡Sigue bailando! Oh, hermano, ¿dónde están Afrodita y Minerva? Ah, se fueron al baño. ¿Sí? Mira. ¿Qué son esos ruidos? ¿Quién está en el baño? ¡Ocupado! Ah, lo siento, perdón. Ay, Roberto. Dime, Charito. ¿Quiere acompañarme a la parrillada? ¡Ay!
¡Salud, Manolete! ¡Salud! No, yo no tomo. Si tomo más de 5 vasos, me pongo mal, pero igual mal. ¡No, pues! Mal. ¡No seas así! A ver, ¿cuántos vasos voy? Espérate, déjame... No, ya, dale. Un vaso más. ¡Ah! ¡Ah! Oh. ¡Otra para cansarnos! ¡Otra! Sí, está bien rica. ¡Ah! Lo pensé mal, ¿verdad? ¡Gracias! Teresa, contrólate, pues. ¡Ay! Una cosita, papacito, ubícate. Tú anda a buscar a tu regalona y a tu gordita y no te metas conmigo, ¿ya? ¡Ah! ¡Mira quiénes están ahí! Charito me convenció de subir un ratito, pues. La vida continúa, Gilberto. La vida continúa. ¿Alguien tiene una cervecita para mí? ¡Sí! ¡Dime mi bilipo, Gilberto! Salud. Bueno, Charo, la verdad, acá no hay buenos prospectos, salvo Manu. Ay, no importa, en realidad vine porque ya me cansé de esta música. ¿Alguna cervecita para mí? ¡Uy! ¿Una cervecita? Cervecita, Charito. Acá hay cervecita. Gracias, muy amable. Más bien, ¿has visto a mis amigas? Dijeron que se fueron al baño, pero todavía no regresan. ¿Amigas? Sí, las vi. Ah, bueno, creo que vi a alguien cuando quise entrar. Ya, pe, besuco nomás. No, Joel, un ratito, se está moviendo la vaina, pe. Ya arregla, entonces. Está bien. Entonces, ¿ya? Ahora sí, no te aproveches. ¡Loca! Ay. Se ve que la parrillada está más movida que maraca de brujo. Muy González. Así se acaba con la competencia. No sé, compadre, ¿dónde puede? ¿Te comiste a Minerva? ¿Y a Afrodita también? No, par de estúpidos. Se fueron al hospital. ¿Como enfermeras? No. Como pacientes. Ay, a Tito, ahora sí, invítame una cervecita. ¿Qué les hiciste? ¿La mordiste? No. Pero... Muy bien, está bien. Vayan a la parrillada. Pero eso sí, nada de tomar alcoholes. Solo comidita, carnecita. Y de paso nos traen un poquito de carnecita, pollito, lo que sea, a su papá y a mí. Ya está bien, gracias, mamá. Gracias. Pórtese bien. Ya no se olvide. ¿Aló, Rosette? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Una parrillada? En tu casa. Voy para allá. Hola, amorcito. Uy, ¿nos vamos? Lo siento. Pasa que mi abuelita se ha puesto mal. Ay. Chao. ¿Y ahora? ¿Cuál de sus abuelitos se ha puesto mal? Lo mejor son los chistes cortos, te hacen reír en poco tiempo, ¿no? Mamá, en el colegio me dicen despistado. Oye, yo soy tu vecino. Qué bueno. Algo más de comer, beber, algo que... Sí. Qué bueno. Ay. Ahora es el momento de que tú y yo bailemos. ¡Vamos! Hola. No. Tranquilidad, ¿no? ¿Aló? ¡Mamá! ¿Boya? Sí, estoy haciendo una fiesta en mi casa. Sí, mi casa. ¿Con quién? Rodolfo, sí. ¿Tomando? Un poquito nomás. Ay, hijito, qué bonito han bailado. Sí, pero no salió bien al final. ¿Por qué? ¿Qué tenía que pasar al final? Faltó su besuco, pe. Caramba, qué cosa. No, papi, deja, en serio. ¿Cómo amigo? ¿Cómo crees? Ya te he dicho, hijo. Ay, Fernanda, préstame tu vestuario para bailarle al Manu. ¿Te gusta, Manolo? Ay, sí, el flaco me pone, chica. ¿Te acuerdas esa vez cuando mi Melisita llegó medio mareadita con doña Francesca?
¿Cuál de todas? Bueno, Nelicita era un poco alegre, hay que reconocer. Salud por ella. Salud. Ven para acá. ¡Joel! ¡Joel, préstame tu celular, por favor! ¿Aló, Puki? Puki, ¿quién me contestó? ¿Tu enamorado? ¿Ya tienes enamorado? Oye, Pepito, pues, tienes que contarme de ese algo. Rodolfo, ¿en Montserrat? La dejé arreglándose, está tan ilusionada. ¿Por qué? Como si no lo supieras. No, no lo sé. Ah, ya me acordé. Voy al baño, ya voy. Sí, no tomes tanto, ¿ah? ¿Por qué? Yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Yo sí, claro. ¡Yo estoy bien! Yo estoy bien. Sí, claro. Claro. ¿Ah? No existe nadie que te quiera igual. Es amor, amor, pero siempre yo te voy a amar. Siempre te voy a amar. Siempre te voy a recordar. Estoy escondiendo de la horda. ¿Alguien ha visto a Tito? ¿Dónde está Tito? ¡Amore! ¿Acaso ya no quieres tomar?